Quiero invitarlos a que abran el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y lo bueno sería leer todos los versículos, lo voy a hacer, pero me voy a centrar en un solo versículo, el 24. Juan 20, del 24 al 29 vamos a hacer la lectura. Y dice así: pero Tomás, uno de los doces, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su corazón, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, por cuanto me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta aquí la lectura. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a orar al Señor y pedir que sea el Señor el que nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé el ánimo y que nos diga a cada uno lo que tiene que tratar con cada uno. Y esto es una exposición general, lo que hoy se va a hacer. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí por tu gracia y queremos servirte y hacer las cosas bien. Y en el nombre de Jesús pedimos que hable, Señor, a cada uno de nosotros y que en tu misericordia nos ayude, Señor, a mejorar, a restaurar, a andar, a hacer las cosas como se deben hacer. Te amamos, Señor, porque tú nos amas. Queremos escuchar tu voz a este siervo, bajo, pequeño. Te ruego que me des palabras. A tu pueblo, que le dé oído para escuchar y un corazón para entender. Y una disposición firme para hacer, Señor, lo que más te conviene a ti. Gracias, Padre, por moverte en medio de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, por la misericordia que has tenido de nosotros y por el cuidado que tienes hasta este momento y el que tendrás durante toda la eternidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás yo prediqué en otro lugar sobre Tomás. Hablé quién era Tomás, ¿no? Y hoy lo planteo desde otro punto de vista. El resultado de la ausencia en la iglesia. Tomás era un hombre que lo han tachado siempre de incrédulo. Y yo cuando lo he estudiado lo he tachado de preguntón. Gracias a sus preguntas, Tomás avanzó, creció, no le retiró, no lo menguó, no lo hizo un inútil. Más bien le produjo una inquietud de descubrir aquella verdad que le habían dicho. Tomás, cuando tú no estabas, el Señor vino. Y fíjense, en esa frase encierra todo un mundo para nosotros como iglesia. Y que nos debe enseñar a tomar en serio cuando el Señor nos dice que debemos estar todos juntos. No sabemos las causas por las que Tomás se ausentó, no las sabemos. Aquí la Biblia tampoco lo dice y no vamos a especular con ella. Pero la ausencia en momentos importantes de la congregación, de aquella pequeña iglesia, aquella ausencia se hizo notar en el grupo y él perdió la bendición. Entonces fue cuando entró en la especulación de su corazón y dijo, yo tengo que creer, metiendo mis dedos, contemplando sus llagas, metiendo mis dedos, para entonces avanzar en paso firme y con una fe bien fuerte y bien fundamentada hacia la eternidad. Miren, cuando nuestra fe está menguada por alguna circunstancia, uno piensa como Tomás, actúa como Tomás, se ausenta como Tomás y pierde la bendición.
La verdad es que muchos de los días cuando amanece, dice uno y dice, uy, qué cansado me siento, no tengo ganas de moverme, no tengo ganas de ir a ningún sitio. Y cuando llega el día de la reunión, menos ganas todavía le entra a uno. Pero esas son circunstancias que van denotando y van sacando a la luz dificultades, el poco interés, todas esas cosas van sacando a la luz nuestro estado espiritual. ¿Cómo estamos? Yo siempre digo, vivimos en un tiempo no complicado, complicadísimo. Vivimos en tiempos donde ya la maldad no va a cesar, donde va en aumento día a día, donde tuviésemos que estar más arropados y sin embargo nos desarropamos. ¿Hoy qué les apetece a ustedes? ¿Estar vestidos o desvestidos? Hoy, desvestidos. Yo hoy hubiese venido con unas bermudas y una camiseta de Schwarzenegger. Mi mujer dice que cuando me quito la camisa la echo a perder. Me pongo de lado y se nota el barrigón. No, no me hubiese puesto una camisa Schwarzenegger porque no me gusta. Ni me hubiese puesto a predicar tampoco con bermudas porque no me gusta. Ya es cuestión de cultura, eso va en mí. Yo hubiese preferido, pero por el calor que hace. Hoy hubiese preferido estar en otro sitio, en la playa, bañándome al fresco. Pero entiendo que como iglesia no debo aislarme. Que como parte del cuerpo de Dios debo estar, porque el Señor está, el Señor viene antes que nosotros, el Señor está y nos recibe, el Señor está para enseñarnos, el Señor nos acompaña en todo el tiempo y de regreso a casa, el Señor está con nosotros. Hoy son días especiales donde no podemos ponerlos en olvido, donde no podemos quedarnos aislados, donde no debemos dejar de reunirnos. Fíjense, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso estaba sucediendo ya desde el primer siglo. Que el apóstol Pablo tuvo que corregir, hermanos, no se queden rezagados, no se queden solos. Aquí estaban tratando el caso de Tomás. El Señor había escogido 12, pero porque tenía una intención clave, enviarlos de dos en dos para que hicieran la labor. Con la traición de Judas se quedó en 11, pero el Señor no iba a dejar incompleto el grupo de trabajo, así que se preocupó. Ninguno de ustedes se sienta ausente de la iglesia, no se sientan aislados. Todos de una forma u otra nos necesitamos. Unos saben hacer una función, otros saben hacer otra. Y todos en el funcionamiento, todos formamos un solo cuerpo. Y Cristo la cabeza nuestra. Cuando nosotros nos aislamos, nos desanimamos, pues eso causa mucha tristeza, causa mucho dolor. Y a nivel del exterior, cuando nos miran que no andamos unidos, ellos dicen, ¿qué les pasa? Antes compartían todo junto, antes vivían, antes hablaban, antes hacían y ahora cada uno va a lo suyo. La sociedad en la que nos movemos cada vez está más candente, mucho más. Hace pocos días, dos días, un niñito de 14 años, harto de bullying en el instituto, cogió un cuchillo y apuñaló a varios de sus compañeros y a profesores. Y a eso ya estaba sentando un precedente. Él sí había quejado de que le estaban haciendo bullying, pero los profesores no hicieron caso. Y fue a por uno de los que le estaban causando el daño. Fíjense a dónde llega nuestra sociedad con la presión que está recibiendo. Y no reciben el auxilio necesario y en el momento oportuno para poder corregir. Nosotros como iglesia no podemos aislarnos. Tenemos que ser una piña, porque el mundo nos hace bullying. Allá donde vayamos nos hace bullying. Y si nos aislamos de la congregación, nos aislamos del grupo, el bullying se hace sentir. Al punto tal que nos hace abandonar, sucumbir, apartarnos, dejar y correr las corrientes que la sociedad nos ofrece. No estamos para perder más, estamos para ganar. El aislamiento no trae sino más pobreza espiritual, más dolor, más apatía. En una iglesia en Estados Unidos donde asistí al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, no recuerdo el nombre de él, sé que era Franklin, el 32avo
presidente de Estados Unidos. Y él acudía a esa iglesia. Y se enteraron los periodistas que él acudía a su iglesia y llamó. Y entonces cogieron el teléfono allí y le preguntaron, ¿esperan ustedes que el presidente asista a la iglesia el próximo domingo? Y el que cogió el teléfono le dijo, esto no se lo puedo prometer, replicó el pastor. Pero sí puedo decir que esperamos que Dios estará en la iglesia. Y esto debería ser incentivo suficiente para que también usted esté. Yo comencé diciendo que antes que nosotros lleguemos a este sitio, ya Dios está aquí. Porque Él está esperándonos. A través de quien nos reciba en la puerta, nos está extendiendo los brazos. Bienvenidos, bien recibidos. Te convida a un cafecito, te convida a algo fresco. Ya te hace apacible el momento en el que estás. Luego te invitas a que te sientas y que refrigeres tu alma con lo que vas a escuchar, con las alabanzas y luego con la exposición de tu palabra. Y cuando te marchas, no te marchas solo. Te marchas ya con la palabra de Dios en tu cabeza, rumiándola, dándole vuelta. ¿Y por qué a mí no me salen las cosas? ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y llegas a conclusiones buenas, es decir, tengo que mejorar esta situación. Porque Dios lo dice en su palabra. Dios llega primero que nosotros a este lugar, nos recibe, nos adiestra, nos guía, nos acompaña y siempre está con nosotros, animándonos a que no vivamos aislados como iglesia. Aquí encontramos en el versículo 24 que dice, pero Tomás, llamado el Dídimo, Dídimo es gemelo, y yo creo que algunos de ustedes saben lo que es gemelo y lo que son mellizos, ¿verdad? Hay una diferencia. Pero vamos a tratar también un poquito de eso, porque muchas veces podemos ser mellizos o gemelos, según nos convengan. Dios nos ha llamado ¿a qué cosa? A ser gemelos y no mellizos. Mellizo es independencia, ¿vale? Son dos óvulos y dos espermatozoides, son diferentes bolsas. El gemelo es una bolsa que comparte. Y muchas veces nosotros a él le llamaban Dídimo, porque quizás tenía un hermano gemelo, no se sabe nada de él, quizás murió, por eso le decían Dídimo. Le decían así allí en donde lo conocían, el Dídimo, el mellizo o el gemelo. Y no era coincidencia de que le llamaran así. Es por eso, porque él tenía un hermano. Pero llevándolo nosotros al campo de lo espiritual, nosotros también somos gemelos de Tomás. Cuando Tomás tenía que estar, no estuvo. Y entró en ese estado de desconfianza que le llevó a la duda razonable. Dices, yo tengo que tocar para poder saber de que aquel con el que yo anduve y que compartí incluso la última cena, realmente fue levantado de entre los muertos. Porque entonces sé que no he creído en vano. La fe de estaba debilitada y tuvo que ser recompuesta. Tomás, el gemelo de muchos creyentes, el creyente descuidado, que fue lo que le pasó a Tomás. No sabemos las causas por las que no estaban, pero no estaba en el momento crucial cuando el grupo estaba necesitando. Ellos estaban llorando la muerte de Jesús y estaban penando y estarían recordando el tiempo que pasaron con él. Pero Tomás se ausentó y no recibió esa bendición. Todas las cosas ocurren y siempre tienen un porqué. Y es una bendición el hecho de que se ha reflejado el nombre de Tomás y las circunstancias de las que él no estaba para enseñarnos cosas a nosotros. Así que muchas veces nosotros como iglesia, como seres individuales, somos descuidados. Nadie me va a echar de menos. No pasa nada si no estoy. Y poco a poco me va importando poco la reunión de los santos. Y pongo en poco entonces que el Señor se anticipó a venir, a acompañarme para enseñarme, lo pongo en poco. No me importa, Señor, si tú quieres estar con ellos, estar con ellos. Déjame, hoy me quiero yo tomar mi tiempo y realmente me lo voy a tomar.
Fíjense, si hay una de las cosas que Dios tiene es que es un caballero. Jamás fuerza la situación, jamás. Si no quieres estar, no está. Pero lo que te pierdas, después no lo reclames. Uno siempre llora después de los acontecimientos. Si yo hubiera hecho, si yo hubiese pensado, si yo no hubiese actuado. Recuerdo cuando mi madre estaba en cuerpo presente en el ataúd. Uno de mis familiares se acercó allá al ataúd de ella. Ya íbamos casi a cerrar. Yo iba a decir unas palabras para cerrar aquel tiempo y llevarla ya a enterrar. Y la recuerdo a esa persona llorar amargamente. Ay, si yo no te hubiese dicho esto. Ay, si yo no hubiese actuado de esta forma. Y se quedó con esa amargura que la tendrá el resto de sus días. Da igual los años que pase por ella, tendrá esa amargura. Y me acerqué y le digo, mira, ya por mucho que te frageles, por mucho que te castigues con este asunto, no pasa nada. No, lo que vas a hacer es hacerte daño. Ya abuela no está, la abuela ya se marchó, la abuela durmió, descansa tú. Aquellos fueron momentos en que se te cruzaron los cables por una circunstancia y dijiste cosas que ahora no puedes reparar, pero que en un presente, más adelante, vas a tener cuidado en cómo tratas a los demás y cómo vas a hablar. Bueno, aquello parece que le consoló. Uno tiene que tener cuidado cuando uno piensa, no me quieren, no me aceptan, no se arriman a mí, no están conmigo y se siente desplazado. Dios no quiere que nadie se sienta desplazado en su iglesia, en su cuerpo. Por eso digo aquí, el resultado de la ausencia en la iglesia trae mucho dolor de cabeza a la persona que lo practica y a los que estamos con ellos también. Porque sufrimos al no verlo, se sufre. ¿Qué le pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué tendrá? ¿Qué no tendrá? ¿Está animado o está desanimado? Yo soy de los que descuelgan el teléfono y suelo llamar cuando creo que tengo que hacerlo, no siempre. Han habido momentos en que digo, yo no camino con quien no quiere caminar, ni pierdo mi tiempo con quien no quiere perderlo. Siempre ha sido una máxima en mí. ¿Pero por qué? Porque me tomo demasiado en serio las cosas de Dios y cuando eso dice, expresa, dice, ahí no estás expresando amor. Digo, sí expreso amor. Lo que no puedo es perder todo el tiempo en una sola persona o en un grupo de personas determinadas, mientras hay otro grupo ahí afuera que está necesitando a la desesperada que alguien les preste auxilio, que alguien les preste consuelo, que alguien les preste ayuda, que los escuchen, que los oigan. Así que muchas veces somos imitadores de Tomás o somos los gemelos de Tomás en el descuido, en creyente retraído, sin compromiso. Me da igual, voy, estoy, como si no fuera conmigo. Eso es un sufrimiento para ti, lo mismo que es un sufrimiento para mí. El verte inactivo, el verte quieto. Un creyente retraído sufre. Si tú miras tu familia y ves que tus hijos son activos, estás todo el día, estés inquieto, no corran. Pórtate bien, siéntate, ponte derecho, no subas los pies al sillón. Están continuamente activos. Pero cuando se ponen malos, ¿cómo te pones? Te preocupa. ¿Qué tienes? ¿Que no se mueve? ¿Qué le pasa? Cuando tiene un pisco de fiebre que lo ves abatido, lo ves caído, empieza esa preocupación hasta que le pones remedio y ese remedio lo ayuda a recuperar. El remedio que Dios tiene para aquel que está siendo gemelo de Tomás, Dídimo, aquel que está siendo gemelo, entonces el Señor le está diciendo, tienes que salir de esa autocompasión, tienes que recuperarte, tienes que incorporarte, tienes que intentar hacer y no dejar de hacer, porque la quietud produce dolor, la quietud produce aislamiento, la quietud en cualquier sitio de la sociedad produce dolor a los que te rodean. Te conviertes en ausencia, esto se convierte en que voy cogiendo la ausencia de mis cultos. No siento necesidad de reunirme, no siento necesidad de estar. ¿Para qué? Lo que dijo el pastor hoy, ya yo todo eso lo sabía. No me están enseñando nada nuevo. Eso no va conmigo.
no está dentro de mis planes. Uno puede pensar de esta forma, ¿verdad? Desorbitada, y deja correr su mente por todos esos andurriales y se arruina. También está, nos hacemos gemelos con el creyente racional, aquel que todo tiene que entenderlo. La fe es razonable, pero hay ciertos aspectos de las Escrituras que es pura fe, esperarlo y creerlo. Yo no entiendo el amor de Dios, pero lo acepto. Yo, con mi mente de raciocinio, no entiendo cómo Dios puede perdonarme siendo yo como soy. Y habiendo yo sido una de las causas por la que su Hijo fue crucificado en la cruz del Calvario. Yo no lo entiendo, pero acepto su perdón y su misericordia. No tengo otra cosa que hacer, sino recibirlo. Y ahora ese recibir tiene que producir un cambio en mí. Si no hay un cambio en mí, sino más bien sigo en el estado pasivo, yo tengo entonces que empezar a recapacitar, a tomar conciencia en que Dios yo he creído. Porque el Dios que la Biblia enseña es un Dios que te hace cambiar, girar, te va torneando poco a poco. Cuando el alfarero pone el barro sobre la rueca y empieza con su piecito a darle y sus manos húmedas, ¿creen que todo el barro está limpio? ¿No? Él con sus manos expertas al dar vueltas va notando cuando está más rasposo, cuando está seco, cuando hay una piedrita. ¿Y qué es lo que hace cuando hay una piedrita? Para, mete el dedo, escarba y la saca. Y coge otro pizquito de barro, lo pone, vuelve a mojarse las manos y así hasta darle la forma que Él quiere. Dios va haciendo esto con nosotros, nos va quitando. Luego también somos gemelos con el creyente emocional. Los encendemos como una fogalera en un momento y en el mismo momento nos venimos abajo. La vida cristiana no son emociones y no quiere decir que nosotros no tengamos emociones como hombres o como mujeres. Tenemos que tener ese rango de emociones porque si no reventaríamos. Pero en las cuestiones de la vida cristiana, en cuestiones de fe, tenemos que ir subiendo poco a poco, lentamente. Ahora, si subimos 3 pasos y retrocedemos 5, ¿dónde está la madurez? No hay madurez. Por tanto, no ha habido disposición de mantener. Señor, estoy avanzando, no quiero retroceder. Dame fuerzas para mantenerme. Esa debe ser nuestra oración. Pero no solo, Señor, dame fuerzas, sino que yo también me tengo que esforzar en hacer las cosas como conviene. Y cuando yo me documento de cómo es Dios y qué le gusta a Dios, entonces yo voy haciendo las cosas poco a poco. No sé hacerlas al principio, Señor, no sé hacerlas, pero estoy dispuesto a hacerlas. Señor, no sé cómo van a salir, pero yo lo quiero hacer para ti. Y cuando uno hace las cosas para Él, les aseguro que las cosas van saliendo mejor de lo que nosotros pensamos. También nos hacemos gemelos como Tomás. Cuando notamos la ausencia del líder, del pastor, como el pastor no está, pues no pasa nada si yo no estoy. Porque el pastor es el que está, el que abriga, el que enseña, el que te capea, el que te abriga, el que te pone el brazo por encima. No, como él no está, como está en ausente, como no puede que está, pues mi ausencia no se va a notar. Cuidado. El Señor siempre viene antes que nosotros a la congregación. Siempre está antes para recibirnos, para enseñarnos. El creyente que busca señales para afirmar sus convicciones. Esta es mi convicción. Y esto tiene que ser así. Y voy buscando señales ahí donde me muevo para demostrarles a los demás que yo llevo razón. Cuidado, cuidado. Hay que tener mucho cuidado en buscar ese tipo de afianzamiento, de afianzarse de esa forma, porque eso es dañino. Uno tiene que afianzarse con documentación en la mano, no buscando opiniones, sino buscando la opinión de Dios. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Sigue diciendo este versículo.
Tomás perdió la bendición de ver la primera aparición del Señor Jesús, cuando, resucitado, se presentó en sus discípulos. En esa reunión, Tomás no estuvo. ¿Cuántas reuniones te has perdido voluntariamente? Si tienes trabajo y tienes obligaciones, pues claro, no puedes estar. Yo durante años no pude estar muchos domingos o muchos días de estudio bíblico en la iglesia, porque mis turnos rotativos en el hospital eran eso, y no podía negarme, mañana, tarde, noche, y así estaba sucesivamente, por años. Y cuando yo terminaba de trabajar, que llegaba a tiempo, aunque fuese al culto de estudio bíblico, oiga, ustedes nunca me llegaron a ver, Carmen Nieves, quizás sí, mis ropas todas manchadas de grasa, porque a lo mejor había salido a reparar una lavadora, hacer de cualquier cosa. Mi hora de culto me daba igual como estuviera. Yo me sentaba en la última banca atrás, mi libreta, mi Biblia, mi bolígrafo, y allí aprendía. Yo no dejaba que nada me espantara, ni aún la suciedad de mi ropa. Mi mujer me miraba, pero ella sabía de dónde venía. Yo estaba allí para las duras y para las maduras. Yo no quiero decir que ustedes sean igual que yo, pero yo entendí el llamado de Dios en que yo no debo salirme, no debo ausentarme voluntariamente. Para mí sería más fácil quedarme en casa, ver el culto a través de Facebook o de YouTube. Para mí sería más cómodo, pero no recibo el calor, no recibo la misma bendición. Cuando el carbón está dentro del brasero, todos juntos producen un poderío calorífico. Cuando está solo va dando calor, pero llegará un momento en que no dé calor. El hecho de estar juntos en la congregación es un poder calorífico grande. Nos abrigamos unos a otros, nos animamos unos a otros. Ahora, cuando nos aislamos, nos quedamos solos, ahí hay una gran pérdida. Vemos algunos de los peligros que hay en no asistir, en ausentarnos de la iglesia. Miren, el primer peligro que yo veo en todo esto es el enfriarnos en nuestra vida cristiana. Ya no oro, ya no leo. Si yo preguntara aquí en la tarde de hoy, ¿cuánto tiempo dedicas al día a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas al día a estudiar la palabra de Dios? Yo he tratado esto con mucha gente y algunos me han dicho, hermano, créeme, llevo unos meses que no toco la Biblia. Y en tu relación con Dios, cuando tú hablas con Él, ¿qué le sueles pedir? Señor, te doy gracias por el día. Señor, dame fuerzas para esto. Señor, dame para lo otro. Señor, y ya está, y ahí se acaba la conversación. No, y pido por todos los demás, pero no hay una relación más personal. ¿Sabe por qué? Porque no hay documentación que a mí me hile una conversación seria con Dios. Cuando yo me aíslo, no oro, ni leo y estudio su palabra, no tengo conversación, no sé qué decirle a Dios, solo sé pedirle. Estoy como los pajaritos en el nido, con la boca abierta, esperando que la mamá venga, pum, y le eche el buche, venga, pum, 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 pum. Y así nos podemos pasar toda una vida. El apóstol Pablo dice que ya en un tiempo no estamos para leche, estamos ya para darle un buen bocado a la carne, comernos un buen solomillo. Estamos ya para morder las Escrituras. En la medida en que no comamos sólido las Escrituras, nos va menguando el interés por las cosas de Dios. Ya no tengo interés en hablar con Dios. ¿Por qué? Porque se me hace repetitiva la oración. No sé qué decirle al Señor. Siempre tengo la misma lista de oración y le estoy pidiendo por lo mismo. No veo nada realizado. No soy capaz de mantener una conversación de tú a tú larga y tendida. Cuando le alabo, utilizar los salmos, orar los salmos, como decía el salmista David cuando él citaba el Salmo 23, ¿qué decía? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando él empieza a meditar y él estaba allí en el monte con todas las ovejas, ¿ustedes creen que cuando él citó este salmo estaba en un monte en prados verdes? Ustedes no conocieron. Si ustedes llegan a ver lo que son fotos de esa antigüedad, los prados allí, las laderas, aquello era desierto puro y duro, allí no había nada verde.
Pues él estaba por las montañas como las cabras aquí en la repaña, las suelta y ellas van buscando su hierba y su agüita. Yo no sé cómo se las hace, pero goliznean hasta que dan con su alimento. Cuando él dice esto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjense, cuando él está diciendo todas estas cosas, ¿ustedes creen que él estaba en un paraíso? Estaba a la solaja del desierto, pegándole ese sol impresionante, donde no había apenas hierba, donde tenía que tirar del botijo continuamente para quitar el polvo de la garganta. Él no estaba en un lugar deleitoso. Sin embargo, brota de su corazón una expresión tan profunda que le hace sentir el hecho de estar en la presencia de Dios. Cuando hay conocimiento de las Escrituras en nuestra boca, en nuestra mente, nosotros hablamos con Dios hasta por los codos. Pero cuando no hay, uno ya se cansa. Es como si estuviera rezando el rosario. ¿Alguno de ustedes ha rezado el rosario alguna vez? Yo sí, muchas veces. La letanía, taca, 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 vuelta, taca, taca, y siempre lo mismo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Dios te salve. Él, siempre la misma rutina. Yo decía, pero yo no estoy entendiendo, por eso a mí, cuando estaba en el convento de los dominicos, que yo iba a tomar los hábitos, me dijo el prior, dice, tú eres el espíritu de la contradicción. Te digo que hagas lo que te digo, pero no hagas lo que nosotros hacemos. Pero yo le decía, la Biblia dice, tú haz lo que nosotros te decimos, pero no hagas lo que nosotros hacemos. Imagínense lo que yo vi dentro de ese convento de los dominicos. Así que yo les animo a que ustedes se enriquezcan a través de la palabra. La riqueza que ustedes adquieran ahora a través de la palabra de Dios, a través de ese tiempo devocional con Dios, esa se la van a llevar a la eternidad. ¿Qué les van a llevar al Señor? ¿Qué obra les van a llevar? Porque la hojarasca, las cosas mal hechas, esas no penetran en la presencia del Señor. Lo que penetra en la presencia del Señor son las cosas bien hechas que a Él le agrada. Una vida de santidad, una vida cambiada, una vida de comunión, una vida de iglesia. Esas son las cosas a las cuales Dios nos llama y es lo que quisiera. El peligro de acostumbrarnos a vivir exiliados fuera de la casa de Dios. Cuando yo me exilio voluntariamente, me salgo y ando mi rumbo, ya no estoy sujeto a nada ni a nadie, nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer ni a dónde tengo que ir, nada de nada. Ahora soy libre. Eso es una ignorancia si usted lo piensa, eso no es libertad, eso es esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque usted se suelta de la mano de aquel que le produjo la libertad de su alma y se agarra a aquel que produce la tiranía de su alma. Usted se está vendiendo a Él, se está exponiendo a Él. Cuando no se nutre, cuando no vive, cuando no participa, cuando no está, usted se está nutriendo de lo que el baboso le ofrece. El baboso es Satanás. Él, los demonios, ellos ofrecen algo similar. Te ofrece, te hablan de una paz, de un bienestar, de un aumento de tu economía, de una casa, de un buen coche. Él te habla de todas esas cosas. Y uno va cediendo, dice, es bueno, Dios no está en contra de la riqueza. Lo que está en contra es cómo las adquirimos. Si sacrificamos la vida cristiana, sacrificamos la familia, sacrificamos, y todo para luego, ¿qué? Al final, todo lo que trabajaste, todo lo que tienes, ¿quién se lo queda? Si yo me quedo, si Carmen se queda viuda, todo para ella. Y si no lo disfrutamos ahora, el que venga y se case con ella se va a comer lo que yo no me comí. Entonces, tenemos que disfrutarlo ahora, pero a disfrutarlo bien, hacer las cosas en condiciones. No debemos aislarnos, no debemos exiliarnos. Tengo que hacerme partícipe. Dios no está en contra de que yo disfrute de la vida. Pero tampoco me está pidiendo y me está diciendo que tenga cuidado el que me exilie de la vida. Si me separo de él, me exilio de él, me hago partícipe de todo lo que la sociedad me ofrece.
Y les puedo decir que lo que la sociedad ofrece, yo no lo quiero. No me queda otro remedio que manejar el dinero porque es necesario. No me queda otro remedio que manejar ciertas cosas porque son necesarias. ¿Saben qué dicen los testigos de Jehová? Que el paraíso es esto. Pues si el paraíso es esto, yo te lo regalo todo. Yo no lo quiero. Yo este paraíso de sufrimiento. No, que esto va a ser reformado. Mentira. La Biblia dice que todo esto será, cesará. Los cielos serán deshechos como pergamino. Todo se fundirá. Nada de lo que hay, ves aquí ahora hecho, habrá. Pero la vida eterna, esa sí es segura, porque Dios nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando estemos arriba, díganme, ¿de qué vamos a hablar arriba? Si mi alma no está cosechada aquí abajo, ¿de qué voy a hablar arriba? Cuando yo me trompiese con Aarón, ¿qué le voy a decir? Aarón, ¿qué hay para depurar hoy? Le voy a hablar de eso. Ramón, mira que la alcantarilla allí está tupida. Allí ya esas cosas no se van a dar. Ese tipo de trabajo ya no se da. Lo que yo cultive ahora en mi mente, en mi relación con Dios, es lo que yo me voy a llevar. Y es lo que luego voy a disfrutar en toda la plenitud. Disfruta lo que tienes ahora en el presente de Cristo. Después de muerto, no hagas como esa persona ante la tumba de mi madre o ante el cuerpo presente de mi madre. Lloró desesperada porque no dijo las palabras correctas. Y aún en el último momento, no se acercó a ella para decirle, lo siento lo que te dije. Ya después de muerto no oye. Después de que tú partas de este mundo y dejes este mundo, ya no puedes arreglar lo que no arreglaste. Lo que no hiciste, ya no puedes mejorarlo. Hay un himno famoso que dice, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. ¿Con qué fruto voy a ir? ¿Le voy a llevar las manzanas podridas, las peras podridas, o los plátanos, o los tomates que están ya demasiado maduros? ¿Para qué? Para que haga una salsa. ¿Qué le voy a llevar a Dios? Le voy a llevar lo mejor que yo sé hacer, pero hacerlo con sus normas. El peligro de soltar la mano en el arado. Una vez que ya usted empiece a andar con el Señor, no se suelte. El buey, para ser enseñado, tiene que ser puesto un buey nuevo y un buey viejo. Y les ponen el yugo es para dos. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga, es porque Él está en el otro extremo del yugo. Y Él recibió los latigazos. Para enseñar a un buey a arar, el labrador de traba con una vara fina y en la punta de la vara lleva una tacha y le va dando en el lomo al animal. Cada vez que el animal se tuerce, ahí va con la vara, ¡pum!, al lomo y le clava la tacha. Eso enseña al animal que se está desviando. Por eso ponen a un buey viejo y un buey nuevo para enseñarlo a que no se desvíe. Porque en el momento en que el buey nuevo hace esto, el viejo le pega un empujón para mantenerlo derecho. Pero el viejo tuvo que haber sufrido en sus carnes el latigazo con la puntilla, con la... ¡pum! Y se la enterraba y con gana. Entonces aprendió a base de golpe. Nosotros no tenemos por qué aprender a base de golpe. Cristo dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. No estás caminando solo, no debes caminar solo, no debes aislarte, no debes alejarte, no te quedes en casa, porque tu alma se muere. Algo inánime es algo que no tiene vida. Cuando te quedas inactivo en la vida cristiana, tu alma se va apocando, apocando. ¿Ustedes han visto a alguien morir? Verlo con todas las fuerzas, con todas las energías. Y cuando la enfermedad, el de la guadaña, lo visita, se va apocando, apenas sale su voz y se va quedando apagadito hasta que expira. Imagínense el alma así. Usted se va quedando sin fuerzas, sin emociones, sin gustos, sin ilusiones. Usted se va enterrando, enterrando, enterrando hasta que termina por enterrarse. Y no es porque sea la voluntad de Dios de que usted en esta situación, usted, la situación que Dios quiere para usted es que su alma sea fuerte en la relación con Dios. Que su alma sea como Popeye, bien alimentada, musculosa, fuerte, para aguantar las embestidas que la sociedad nos da. Miren, yo he dicho, y lo vuelvo a repetir,
Cuando Daniel estaba orando, a él le costaba muchísimo tiempo y le costaba muchísimo arrodillarse, pero encontró en el Señor una relación tan profunda. Y en una de las ocasiones en que su vida estaba en peligro y la de sus compañeros, él se puso a orar en contra de el edicto que se había dicho. Y cuando él estaba orando, se desesperó. Tardó muchísimos días en llegarle la contestación. Nosotros con 2 días y ya nos llega la contestación, ya estamos acordándonos de todos los santos, estamos buscando remedios por fuera, no somos capaces de esperar. Pero él esperó. Y cuando el ángel, que no era cualquier ángel, lo visitó, le dijo: Daniel, en el mismo momento en que hablaste, la respuesta salió del cielo. Pero el príncipe de este mundo tuvo una confrontación conmigo en el camino. Miren, la vida aquí abajo, en este primer cielo, no es fácil, ¿vale? Estamos rodeados por un sinnúmero de ángeles caídos y de espíritus demoníacos que nos impiden avanzar, nos impiden gozar, nos impiden hacer, nos llevan a pensar de forma opuesta. En este segundo cielo astral, aquí donde está el sol, la luna, este es el segundo cielo astral, ellos están pululando en toda esa esfera. Yo dije en una ocasión que cuando el alma de un creyente sale del cuerpo, solo no puede atravesar todo ese abismo, porque están todos esos seres espirituales atosigando. Recuerden la pelea del ángel cuando vino a dar contestación a Daniel, la batalla que tuvo, y aún él solo no pudo, que tuvo que pedir ayuda a otro arcángel para poder vencer. Imagínense el alma de uno como nosotros, que tiene que estar batallando en este primer cielo y que luego cuando parta tendrá que también ser guiado a la presencia de Dios, pero tiene que ser escoltado, porque la presión espiritual que hay en ese exterior es tan poderosa. Nosotros no imaginamos lo dañinos que pueden ser. Bueno, hasta cierto punto hay muchísimos ángeles caídos que están encerrados en las profundidades esperando el juicio final. Porque si son soltados y los que están ahora son malos, imagínense aquellos que están encerrados en las profundidades, si estuviesen sueltos. Esto sería ya la bomba. ¿Vale? Ni Hiroshima, ni Nagasaki, ni la bomba de hidrógeno. La maldad sería a puro extremo. La maldad en el mundo está sujeta porque la iglesia está aquí. El Espíritu está guiando a la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, amigo, espérate con lo que viene. Lo que hay ahí fuera, estos demonios, como ven cómo se está moviendo la sociedad, cómo la sociedad se está rompiendo, están entrando en pensamientos, en acciones contrarias al pensamiento y a la voluntad de Dios. Cómo los cataclismos, las guerras, el hambre, la pestilencia, lo que está subiendo ahora, las comidas, todas estas cosas son eventos que están dándonos señales de que Cristo viene pronto. Y nosotros como iglesia no podemos estar dormidos, apáticos, no podemos quedarnos atrás como indiferentes. ¿Recuerdan aquellas 10 vírgenes? ¿Qué les pasó a algunas de ellas? Estaban viviendo a lo lailo. No se preocuparon. Sus lámparas se quedaron sin aceite. Y cuando el novio venía ya por el camino, que gritaban: ya viene el novio, ya viene el novio. Ellas como desesperadas estaban tocando en otros lugares para que le dieran aceite para sus lámparas. Y le dijeron: no, la reserva que nosotros tenemos es para nosotros. Es para poder recibir al novio que viene en el camino. Era una comitiva real. Allí no habían farolas como hay aquí, ni era un camino empichado, era tierra y lleno de piedritas que te rompía todos los ñames cada vez que caminabas por allí. Aquello no era fácil y ellas tenían que estar con sus lámparas encendidas. Ya no hay quien te venda aceite. Cuando Cristo venga por su iglesia, aquí no hay marcha atrás. Los que no vivieron, los que no estaban para Él, tampoco subirán con Él. Tengan esto presente. Afiancen bien en el Dios en el que han creído, vivan para Él y participen de las cosas de Él. El peligro de descuidar nuestra salvación. Hay quien descuidara una salvación tan grande. No está hablando aquí el autor a los hebreos, no está hablando de la pérdida.
está hablando de la actitud, de la conducta, de la forma de vivir que podemos tener en la vida cristiana. Cuando nuestra actitud y nuestra conducta está distante de la voluntad de Dios, alejado del fogón donde está el brasero, alejado del cuerpo de Dios, corremos el peligro de enfriarnos a tal punto que hoy, después de la pandemia, hay, no digo cientos, estoy hablando de miles y miles a nivel mundial que durante la pandemia se descolgaron de la iglesia. Y pasó la pandemia y aquí no ha pasado nada. A todo el mundo se le metió el miedo en el cuerpo de que íbamos a desaparecer y que tenemos que agarrarnos a Dios. Pero cuando ya vieron que los que tenían que morirse se murieron, aquí no pasó nada. ¿Eh? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, a disfrutar. Y se alejaron, se salieron de la iglesia. ¿Dónde están hoy? El peligro de ser sorprendidos por el diablo. Y ya termino citándoles unos textos y haciéndoles, llamándoles a una reflexión. ¿Cuál es tu situación? Dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No permitas que perjudiquen más tu vida. Reflexiona sobre cómo estás andando. Vuelve tus pies hacia atrás. Y dile, Señor, me he perdido tanto. He dejado tanto atrás. No quiero seguir perdiendo. Quizás no puedo recuperar, Señor, lo que perdí. Pero sí puedo mejorar mi presente y mi futuro. Dice en segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2, o segunda de Samuel, ¿cómo se dice? Segundo libro de Samuel, porque es un libro. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Ahora dele rienda suelta a su cabeza. ¿Qué le pasó a él? La vio allí desnuda, se echó manos a la cabeza, ya no pudo frenar los impulsos. Había mandado al esposo de esta mujer a la guerra, adulteró con ella, el niño que les nació murió, él entró en un estado de depresión, de ahí sale el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Él retrocedió, vio lo que perdió y ahora le dice, Señor, no quiero seguir perdiendo, quiero recuperar. Y el dolor de lo que hizo siempre quedó en su corazón, las secuelas siempre quedan. Pero Dios te da las fuerzas para que esas secuelas se conviertan en una experiencia que te ayuden a no repetir el alejamiento y el distanciamiento. Y a su vez también puedas enseñar a otros. La asistencia a la casa del Señor es enseñada en la Biblia. Reunámonos en casa de Dios dentro del templo. Una cosa he pedido al Señor y la vengo buscando. Que yo repose yo en su casa, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Cuando todas estas cosas ustedes las ven plasmadas allí en la Biblia, son de ánimo, son de estímulo. ¿Ustedes creen que son los únicos que han pasado tu situación antes que ustedes vinieron otros? Y esos otros pasaron las de Caín también. Y antes que ellos vinieron otros, y así sucesivamente. Por favor, nos queda mucho que seguir pasando hasta que Dios nos llame a su presencia o Él viniese antes. Que nuestra vida sea una vida de ejemplo, que nuestra vida sea una vida de contemplación hacia Dios. No te aísles. Concluyo. ¿Quieres asesinar a tu iglesia y a tu pastor? ¿Tú quieres? ¿Quieres asesinarlo? ¿Hay deseo en tu corazón?
de acabar con el gordo? ¿Quieres asesinarlo? ¿Quieres asesinar a tu iglesia? ¿Te gustaría ver a tu iglesia arruinada? ¿El hazme reír de la sociedad? Deja de visitar la congregación y mantente siempre alejado de los cultos. Por cualquier cosa, mete cizaña y decides quedarte en tu casa. Invéntate excusas y no vayas a la iglesia. En realidad, no matarás a tu iglesia ni a tu pastor. Tú estarás cometiendo suicidio espiritual. Si entierras tu alma, entierras todo tu ser. ¿Qué te espera en la eternidad? Muchos pastores y muchos hermanos en la historia tomaron la decisión de acabar con su vida porque era tanta la presión a la que estaban sometidos. No fueron capaces de soportarla. Quizás se les obnubiló por un momento sus mentes. Y conocí siervos de Dios así, hombres por los que yo apostaría, sin dudarlo, pero por una causa determinada en su vida, no sé si fue por una enfermedad. Se le fue la testera y murió en el garaje asfixiado. Tenía una enfermedad terminal, pero no creo que él lo hiciera voluntariamente. Pero hay pastores que voluntariamente, obnubilados por el peso, obnubilados, cansados, porque el descanso de ellos en la sociedad no existe. El descanso del pastor está en el pastor, de los pastores. El descanso de la congregación está sobre el pastor y a su vez también sobre el Señor. El esfuerzo de lo que se hace para mantener caliente el brasero, abrigarlos contra los vientos, es complicadísimo. Enseñar, mantener, es complicado. Así que no cometas suicidio para tu alma, para tu vida espiritual. Rompe con todo aquello que te está impidiendo. Vuelve de nuevo al hogar. ¿Recuerdan el anuncio de los turrones? Vuelve, a casa vuelve, es Navidad. Todavía no es Navidad para nosotros, pero nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para retroceder. Nunca es tarde para decir, Señor, aquí me tienes. Contra viento y marea yo quiero ser tuyo y que tú seas mío. Dame fuerzas. Ayúdame, Señor, a cancelar aquellas cosas que tengo de atrás y dame fuerzas para proseguir. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque por amor a nosotros te dejaste maltratar y tu muerte fue de las muertes más horribles que el hombre ha inventado. Donde Satanás se frotó las manos pensando que había ganado. Y en tu muerte y en tu resurrección está nuestra vida. Señor, ayúdanos a no ser gemelos en lo malo, como Tomás. Ayúdanos a ser gemelos en lo bueno. Señor, los mellizos tienen dos bolsas. El gemelo está en una bolsa. Ya no somos varios, somos uno en ti, en Cristo. Señor, ayuda a tu iglesia a que se recupere. Ayuda a la salud de cada uno. Ayuda en sus necesidades. Espanta, oh Dios, sus temores. Quita sus miedos. Aviéntalos para que ellos eleven su voz al cielo y busquen el oportuno socorro. Tú eres el único, Señor, que puedes sacarnos del atolladero. Eres el único que puedes librarnos de caer en un pozo profundo en la sociedad en la que vivimos. Eres el único que puedes arrebatarnos de las manos del enemigo. Gracias te damos por los que estamos, por los que somos y por los que estaremos. En el nombre de Jesús. Amén.